Quisiera que Dios nos hablara sobre un tema del que probablemente muchos de ustedes sentirán que no tenemos mucho que decir, porque es una de las prácticas de los cristianos, la oración. Así que todo cristiano sabe que tiene que orar. Todo cristiano ora. Pero no significa eso que todo cristiano sabe orar. Y esta enseñanza que encontramos, este ejemplo con los apóstoles, pues también puede ser la experiencia de cada uno de nosotros. Y espero que Dios en su gracia nos ayude un poquito a algo que ya hacemos. El libro de Lucas, el capítulo 11, versículo número 1, todos de pie, si son tan amables. Y si lo pueden leer conmigo, es un solo versículo, así que si lo pueden leer conmigo, sería mucho mejor que todos los leamos a una voz. Lucas 11, 1. Aquí vamos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El título que he puesto es Aprendiendo a orar con Jesús. Aprendiendo a orar con Cristo. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso, Dios misericordioso, Dios clemente, Dios justo, Dios bueno, Dios fiel, gracias te damos en el nombre dulce y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad, Señor, que tú nos brindas de ser hijos tuyos, de aprender de ti, Señor. Oramos, Padre del cielo y de la tierra, para que en esta noche tu glorioso y santo Espíritu tome la verdad divina, los recursos divinos, y mitigue las necesidades nuestras, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Tu siervo se declara incapaz en sí mismo de poder decir algo o enseñar algo, Señor, por mí mismo. Sé que solamente tú puedes ministrar al corazón, al alma de cada uno de nosotros. Y confiado en eso estamos aquí, Señor, confiando en que oiremos voz de Dios y no de hombre. Que tu glorioso y santo Espíritu esté obrando con todo poder y gran gloria en nuestras vidas, Señor, de una manera personal. A ti sea la gloria y la honra, en el dulce y precioso nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, pueden sentarse. Sospecho que ustedes deben saber que cuando los discípulos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo que le enseñara a orar, ellos ya oraban. Ellos ya oraban. No era una práctica desconocida para los discípulos, para los judíos, no era una práctica desconocida. Era algo bien conocido y algo bien hecho, o siempre hecho por cada uno de ellos. El asunto que despertó el deseo que ellos expresaron a Cristo de que le enseñara a orar fue porque nuestro Señor Jesucristo estaba orando delante de ellos. Se fue a un lugar, dice la Escritura, a orar. Probablemente ellos pudieron oír un poco de lo que el Señor Jesucristo oraba. En el Evangelio según San Juan nos dice la última intervención de nuestro Señor Jesucristo con los discípulos, y eso es, comienza en el libro de San Juan, capítulo 13, hasta el capítulo número 17. El capítulo 13, cuando le lavó los pies a ellos, y ahí siguió con ellos hablándole acerca del amor, y luego en el capítulo 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Capítulo 15, comenzó a hablarle acerca de la vid y los pámpanos, acerca de llevar fruto. Capítulo número 16, le comenzó a hablar acerca de la necesidad de que el Espíritu Santo viniera y que Él se fuera. Y el capítulo número 17, nuestro Señor Jesucristo oró delante de ellos. Los estudiosos de la Biblia dicen que todo eso pasó en el aposento alto, y oyeron al Señor Jesucristo orar. Cuando vieron a Cristo orar, cuando oyeron a Cristo orando, ellos llegaron a una conclusión. Nosotros no sabemos orar. No sabemos. Y es que cada vez que nosotros leemos en las Escrituras y miramos a nuestro Señor Jesucristo haciendo algo de la manera en que Él lo hacía, tenemos que llegar a la misma conclusión. Yo no sé hacer lo que yo estoy haciendo. No lo sé. Esa fue la conclusión que llegaron. Y déjeme decirle algo, hermanos.
En muchas cosas de nuestra vida cristiana que ya hemos aprendido y tenemos años haciéndola, si nos pusiéramos a ver como la hizo eso el Señor Jesucristo, llegáramos a la misma conclusión. No sabemos, no sabemos. ¿Recuerda usted uno de los grandes cristianos que vivió en los tiempos de los patriarcas? Job, primer libro de la Biblia escrito. Vivió en los tiempos de los patriarcas, en los tiempos de Abraham, de esa gente. Y dice la Biblia que Job era un hombre con unas cualidades que yo quisiera tener. Buen cristiano. Dice la Biblia que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en la manera en que él conducía a sus hijos y su familia, nos damos cuenta que era un cristiano con unas características envidiables. Y luego dice la escritura que este hombre, aunque en esa época no había ningún libro escrito, no existía la ley de Moisés porque él vivió antes de Moisés, tenía un conocimiento personal y directamente de Dios, como nosotros que tenemos la Biblia probablemente no lo teníamos. Conocía del Señor porque eso le había ayudado a ser recto, temeroso de Dios, perfecto y apartado del mal, y como conducía a su familia. Pero dice la Biblia que le llegaron todas estas tribulaciones y problemas, y ahí él comenzó a argumentar con sus amigos que llegaron donde él, y algunos decían la razón por la que Job le había llegado todo esto. Él dice la Biblia que mantenía su integridad, se mantenía firme. Mi Dios, dice él, dice, aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive y que aún después del polvo me levantará. Tenía un conocimiento de la resurrección. Pero después de haber oído todos los argumentos de sus amigos y los argumentos de él, y dice la Biblia que sus amigos lo dejaron porque Job era justo delante de sus ojos, y luego llegó el más joven, Eliú, y comenzó a hablar Eliú, dice la Biblia que Dios apareció en un torbellino y le dijo: ciñete tus lomos como varón, yo te preguntaré y tú me responderás. Y comienza a decirle: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y lo otro? ¿Sí han leído esa parte tan interesante? Job sabía mucho de Dios. Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, recto. Pero dice la Biblia que después que Dios hizo un paréntesis, él le dijo: Señor, solo, ¿sí recuerdan? De oídas te había oído. Cuando Dios intervino, Job se dio cuenta de que bajo ninguna circunstancia él conocía de Dios como debía ser conocido. Es exactamente lo que pasó con los apóstoles. Habían estado orando, aprendieron como buenos judíos, ya el ministerio de Cristo tenía un buen tiempecito cuando esto sucedió, habían aprendido a orar con Cristo, habían tenido la influencia de Juan que enseñó a los suyos a orar. Pero cuando vieron a Cristo, cuando oyeron a Cristo orando, llegaron a la conclusión: yo no sé orar, enséñame. Ahora, hermanos, eso nos dice mucho a nosotros de muchas áreas de nuestra vida como cristianos. Quizás usted sabe, pero como dice el apóstol Pablo, no sabemos como debemos saber. El mismo apóstol Pablo dijo: tienen conocimiento de Dios, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. A veces tenemos cosas de Dios, pero no tenemos lo de Dios. A veces tenemos información de Dios, pero no tenemos a Dios como Él quiere que lo tengamos. A veces hacemos las cosas de Dios, pero no lo hacemos exactamente como Él quiere que nosotros lo hagamos. En otras palabras, hermanos, no importa lo que usted y yo hagamos, tenemos que ir un día a donde el Señor Jesucristo y decirle: Señor, enséñame como tú lo hiciste. Yo quiero hacerlo, no como yo he aprendido, no como me gusta, sino como tú lo haces. Porque ese es el propósito del Espíritu Santo. Dice Cristo que cuando el Espíritu Santo se fuera, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, quiero que pongan atención en esto, hermano. Y yo espero que no piensen que es una herejía lo que voy a decir.
El verdadero conocimiento de Dios no viene solamente leyendo la Biblia. El verdadero conocimiento de Dios viene cuando Dios nos enseña la Biblia de manera personal. Así que hay muchos cristianos que leen siempre la Biblia, pero no tienen un conocimiento personal de Dios que se revela en su palabra. Porque la palabra de Dios tiene que ser recibida por obra del Espíritu Santo, no por la obra de las facultades humanas nuestras. Así que por la mañana, por la noche, tomamos nuestra Biblia. Allá en nuestra iglesia tenemos una costumbre, y es que el primero de enero de cada año comenzamos a leer la Biblia. Así que leemos tres. El día primero es un día impar, leemos tres capítulos. El día dos es un día par, leemos cuatro capítulos. Y si usted hace eso así, ya como el 10 o el 12 del mes de diciembre, usted ha leído la Biblia completa. Y todos los días lo hacemos. Usted ve, yo lo hago, todos los años yo leo mi Biblia completa. Pero yo no sé si a usted le ha pasado, un día usted está leyendo la Biblia, lo que siempre ha leído, y le ora al Señor, porque hay que hacerlo así. A muchos cristianos abren la Biblia y comienzan a leer. Yo no le aconsejo eso. Cuando usted abre la Biblia, usted le ora a Dios para que el Espíritu de Dios le enseñe lo que usted va a leer. Que no sean sus facultades las que nos ayuden a entender a Dios, sino el Espíritu Santo, que toma su palabra y la hace real del conocimiento de Dios en nosotros. Y es lo mismo con la oración. No podemos sentarnos a orar y decir, bueno, ya yo he orado. Porque dice la palabra de Dios que usted puede orar, pero probablemente su oración no va a ser la oración que usted debe hacer. Dice la Biblia en Romanos el capítulo 8, versículo 26, que como hemos de pedir como conviene, ¿qué dice la Biblia? No podemos orar porque sé orar. No podemos orar porque me arrodillo a orar y porque todo cristiano tiene que orar. Tenemos que orar en el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos dice que tenemos que pedir lo que nos conviene, lo que nosotros necesitamos. Solo quiero despertar el interés en ustedes, hermanos, de que hacer las cosas porque las hacemos y depender de nuestras capacidades humanas no nos van a traer la obra de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas como Dios en su gracia y misericordia las diseñó. Tiene que haber el concurso, la presencia, la ayuda constante y permanente de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que nos revela a la persona de Cristo y que le da sentido a todo lo que espiritualmente hacemos. Una de las cosas que yo me he parado en la iglesia a observar es ver a los hermanos cantando. Y yo he llegado a la convicción en mi iglesia que la mayoría de los cristianos cantan, pero no adoran a Dios. Déjeme decirle, Dios no quiere que usted venga a la iglesia a cantarle. Dios quiere que usted venga a adorarle. Pero la mayoría lo que hacemos es cantar. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que le adoremos. Usted ve a los cristianos muchas veces cantando, pero hablando con el otro, o mirando un libro, o riéndose por acá, o... Ya, ¿y cuál es que vamos a cantar? Bueno, hay una senda, bueno, ya yo me lo sé. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda. Ya. Tengo años cantando, hay una senda, hay una senda, hay una senda, como se cantaba ahorita. Pero ten cuidado si estás cantando, pero no adorando. Tenemos que aprender a adorar, no solamente a cantar. Le digo todo esto porque razón sí tenían los discípulos. Razón sí tiene usted y yo, de decirle al Señor, aunque tengo mi vida entera orando, Señor, enséñame a orar. Yo quiero aprender a orar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque de todas las cosas que un cristiano puede hacer, la que hace que las grandes de Dios, obras de Dios, se hagan en su vida, es a través de la oración. Dios no hace nada en tu vida y la mía que no sea a la respuesta a la oración. La Escritura dice, pedid y no recibís porque pedís mal.
El Señor quiere que entendamos la grandeza de la oración. En las Escrituras, todas aquellas personas que conocemos como personas importantes y grandes, siervos y siervas de Dios, fueron gente de oración. Aprendieron a orar con el Señor. Y una vez que usted aprende a orar con el Señor, el tiempo no va a ser un límite. Estaba leyendo un libro de los Estados Unidos, pero no siempre, casi siempre dicen que lo que pasa en Estados Unidos pudiera ser también una norma en muchos cristianos. Pero ellos dicen que los cristianos en Estados Unidos de promedio oran 5 minutos al día. Ese es el promedio, 5 minutos al día. Y hay una cantidad inmensa de cristianos que se levantan a hacer sus quehaceres y a vivir su vida sin haber orado. Y así se levantan y así viven. Cuando un cristiano entra a la presencia de Dios frecuentemente, nunca sale con las manos vacías. No tenéis porque no pedís, dice la Biblia. Hay muchas cosas, hermanos, que si la pidiéramos, ya hace tiempo que la tuviéramos. Porque como le digo, hermanos, todo aquel que entra frecuentemente al trono de la gracia, nunca sale con las manos vacías. Y eso es lo que Dios quiere. No solamente cosas materiales, sino para nuestro carácter, para nuestros hijos, para la iglesia, para todo. Necesitamos más que nunca depender de la oración. Elías era un hombre de oración, dice la Biblia. Moisés era un hombre de oración, dice la Escritura. Pablo era un hombre de oración, dice la palabra de Dios. Daniel era un hombre de oración, dice la Escritura. Y para que usted vea que todo humano, todo el que tiene forma humana, necesita la oración, nuestro Señor Jesucristo era un hombre de oración. Y usted y yo muchas veces no somos cristianos de oración. Oramos, pero no somos cristianos de oración. No dependemos de Dios como deberíamos depender. La oración no es un asunto que se puede aprender de forma racional. Es una actividad completa y totalmente espiritual, para la que nosotros ni estamos ni estaremos nunca capacitados. Es solo con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo que el Señor nos puede enseñar, que nos puede mover, aprender a orar. Ahora, si usted sigue leyendo, el Señor aquí en Lucas 11 le habló acerca del Padre Nuestro. Ya lo había hecho en el Sermón del Monte, pero ahora lo hace otra vez con los discípulos. Tiene que repetirle de nuevo lo mismo que ellos habían escuchado. Muchos de ellos, pues, no estaban presentes en el Sermón del Monte, porque según el orden de Mateo, pues, después del Sermón del Monte, muchos de los que fueron sus apóstoles lo llegaron a hacer después de eso. Y por eso Lucas presenta que más adelante el Señor repitió muchas de las enseñanzas del Sermón del Monte. Aquí Él se le enseña, y aunque le da la oración del Padre Nuestro, todos sabemos que la oración del Padre Nuestro es solamente la base de lo que nosotros tenemos que pedir, pero que la oración era más. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué el Señor no les enseñó, no nos da a nosotros una descripción por qué el Señor no le dio los pasos para que aprendieran a orar? Bueno, de la misma manera que cuando ellos le preguntaron al Señor, Señor, auméntanos la fe, el Señor no se la aumentó. ¿Qué hizo el Señor? Solamente le dijo la importancia de tener una gran fe. ¿Sabe por qué? Porque aprender a orar se aprende caminando con Cristo. Aprender a orar se aprende estando muy cerca del Señor en nuestra vida diaria. Y eso fue lo que Cristo hizo con los apóstoles. Les dice, ¿quieren aprender a orar? Acompáñenme en mi vida de oración. Acompáñenme ustedes en mi vida de oración y ustedes van a aprender a orar. No le voy a dar una fórmula. No le voy a dar 3 pasos para ser un cristiano de oración. No le voy a enseñar la manera, un cursillo, no le vamos a enseñar una conferencia, un taller, una campaña sobre la oración. Cuando estaba en el Instituto Bíblico estudiando, un gran escritor dijo que lo importante no es saber mucho acerca de la oración, sino no, lo importante no es leer mucho acerca de la oración, sino orar mucho. Todo en la vida tiene que andar
a través de la oración. Todo, absolutamente todo. La oración no es un asunto de cómo, cuándo y dónde. La oración es siempre y para todo. Debe ser la oración. Vamos a caminar un poquito en la Biblia con Cristo, como les enseñó a sus discípulos a orar. Mire conmigo en el libro de Lucas, el capítulo 6, versículo número 12. Lucas, el capítulo 6 y versículo número 12. Dice la Biblia: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, que también llamó Pedro; Andrés su hermano; Jacobo y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo; Tomás; Jacobo hijo de Alfeo; Simón llamado Zelote; Judas hermano de Jacobo; y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Solo quisiera que miráramos 5 cositas rápidamente. Número 1, toda decisión necesita oración. Toda decisión necesita oración. El Señor tenía planeado al otro día llamar a sus discípulos, que eran cientos, y dentro de esos cientos de discípulos, elegir a 12 para su ministerio. Algo muy importante, porque esos 12 eran a través de los cuales el Señor iba a llevar el Evangelio al mundo, como realmente fue. Pero dice la Biblia que él se fue al monte a orar y pasó la noche entera orando a Dios. Hermanos, es increíble la cantidad de decisiones que nosotros tomamos sin orar. Es increíble la cantidad de decisiones que tomamos sin orar. A veces tomamos decisiones serias sin haber orado. Y cuando miramos las consecuencias, nos damos cuenta que dependimos de nosotros y no de Dios. Recuerdes, hermanos, que el no orar es un mensaje o una señal de que nosotros podemos hacer las cosas sin la ayuda del Señor. Eso es lo que dice decidir sin orar. Le estamos diciendo a nuestro Señor: yo puedo resolver esto sin tu intervención y sin tu ayuda. Por eso toda decisión en nuestras vidas tiene que ser el resultado de la oración. Y fíjese por qué. Porque la palabra decisión es elegir entre varias opciones. Y siempre que vamos a tomar una decisión, tenemos varias opciones. ¿Cómo elegir la opción que viene de Dios? ¿De qué manera? La única manera es pasar un buen tiempo de oración, orando. A propósito de eso, hermanos, solamente una pregunta. ¿Alguna vez, para tomar una decisión, tú has pasado la noche entera orando? Probablemente para muchos cristianos eso es algo que nunca ha sucedido en su vida. Pasar una noche entera orando. Alguien dice: no, es que el que tiene fe no tiene que orar mucho. Bueno, sabe, el que tiene mucha fe es el que ora mucho, porque busca la guianza de Dios y no quiere dar un paso que no venga de Dios. Y fíjese que nuestro Señor Jesucristo dice que cuando era de día, llamó en sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Entre los discípulos escogió a 12. Y créame que estos 12 que el Señor eligió eran exactamente los 12 que Dios tenía diseñado para que pudieran hacerlo. Y la pregunta es: si Cristo es Dios, ¿tenía necesidad de orar? Algunos teólogos dicen que todo Dios lo tenía diseñado desde antes de la fundación del mundo. Yo no estoy en contra de que Dios tiene un diseño. Pero hermanos, nosotros aquí en esta tierra no conocemos el diseño de Dios. No lo conocemos. Y aquí viene lo que se llama esa doctrina, con una palabrita griega que algunos quizás aquí sabrán, la doctrina de la kenosis. La unión hipostática de la naturaleza divina de Cristo con la humana. Pero aún en que él era divino y era Dios, dice la Biblia que él, en el libro de Filipenses, puso a un lado
El ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, yo todo lo voy a decidir como Dios. Todo. Bueno, parece que como eso es difícil ahí, porque dicen que es una de las doctrinas más incómodas para entender, pero parece que cuando él dice que puso a un lado, en otras palabras, él dijo, yo voy, mientras esté aquí en la tierra, yo no voy a depender de mí. Pudiera hacerlo, sino mientras esté en la tierra, yo voy a depender de quién, del Padre. Y por eso se fue a orar. Y usted y yo no tenemos ni siquiera un lunar de divino. No podemos depender de eso. Nosotros tenemos que depender 100% de Dios. Y no podemos tomar ninguna decisión que no venga de Dios. Recientemente estaba en el supermercado y con mi esposa, y cuando estaba saliendo me encontré con una señora, asiste a otra congregación, pero llegó a los pies de Cristo a través de nuestro programa de radio y fue a la iglesia y algo así. Pero me la encontré y me dijo, llorando su situación y sus problemas, cómo estaban, y hay alguien que yo aprecio mucho, aunque nunca hemos tenido relación, de pastor oveja. Pero me dijo llorando, si yo hubiera sabido que esta decisión me hubiese traído tan malas consecuencias, no la hubiese tomado. ¿Sabe lo primero que me vino a la mente? No oró. Nadie jamás le va a pesar una decisión que tomó en oración. Jamás. Las decisiones que tienen malas consecuencias para nuestras vidas es una señal de que decidimos sin tomar en cuenta a Dios y sin esperar que el Dios del cielo y de la tierra nos dijera qué elegir entre todo. Y por eso el Señor Jesucristo, Mateo fue consciente, Lucas fue consciente, todos fueron conscientes que cuando él fue a tomar esa tremenda y gran decisión, dice la Escritura, que él fue a orar. Y eso nos enseña ese primer principio. Toda decisión necesita de oración. Lucas, el capítulo 18, versículos 1 al 8. Mire el segundo principio. Lucas 18, versículos del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En segundo lugar, hermanos, toda situación de nuestras vidas necesita de oración. Toda situación que venga a nuestras vidas, contingente como esta, situación amenazante, situación donde estamos en una impotentes, dice la Biblia que necesita de oración. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: quiero referirles una parábola sobre la necesidad, no sobre la opción o la decisión de vez en cuando orar, no, la necesidad de orar siempre y no desmayar. En otras palabras, hermanos, van a venir muchas situaciones a nuestras vidas que si nosotros la llevamos al Señor en oración, nos vamos a ver apremiados siempre a orar. Pero mire lo que dice la Biblia sobre la oración. En cuanto a mí, dice David, en cuanto a mí, clamaré y Jehová me salvará. Tarde
y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. El salmista dice en el Salmo 55 que le leí, tarde, Salmo 55, 17, tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré. No solamente le estoy pidiendo a Dios, también le estoy clamando a mi Dios. Pero dice la Biblia, tarde, mañana y mediodía. Oiga otro versículo más. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró a su casa y abierta las ventanas de su cámara que daba a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. 3 veces al día. El apóstol Pablo, refiriéndose a su hijo en la fe, Timoteo, dice lo siguiente: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Este asunto de orar, hermanos, es noche y día. Y los mejores cristianos, mañana, tarde y noche. Yo tengo una norma, hermanos. Yo no salgo de mi casa. Bueno, en la mañana yo me quedo orando todo el tiempo que pueda. Es mi tiempo más largo de oración. No salgo de mi casa sin tener un buen tiempo de oración. En la tarde yo no salgo de mi casa sin haber tenido un tiempo de oración. Y en la noche yo nunca me acuesto sin tener un buen tiempo de oración con el Señor. No estoy en contra de la televisión, pero me he dado cuenta que cuando me quedo viendo televisión, se me va el deseo de orar. No estoy en contra, yo la tengo. Pero cuando me pongo a ver la televisión, un programa de béisbol que me gusta, y luego cambio el canal y pongo una película y no sé qué y no sé cuándo, y me da 1:00 a.m, cosa rara, ya se me va el sueño, se me mete, y cuando me arrodillo a orar ya es para decirle 2 o 3 cositas a Dios. Así que he decidido de noche no ver televisión. En el día sí, pero en la noche no. Espero que me entiendan con lo que les voy a decir. No estoy en contra del Facebook, ni Twitter, ni todos los demás. Todo el que está en eso, me han dicho los beneficios de eso. Yo no tengo tiempo para eso. En vez de yo meterme a Facebook, yo prefiero poner mi face en el book. En serio. Yo prefiero eso. El otro día me dijo mi hija: papi, ven a ver que en la iglesia bautista cristiana estaban construyendo el templo. Y ven a ver lo lindo que está quedando. Y yo no había ido, me fui corriendo. Ella lo vio por el Facebook. Entonces yo fui corriendo a verlo y me puse ahí a mirar. Y entra hija y entró a su cuenta y me lo miró. Ay, qué lindo, qué bueno. Gloria a Dios que esa amada iglesia ya tiene un templo con parqueos, el colegio y todo lo demás allí. Y ya cuando le dije: bueno, ven que me voy, sal. Pero cuando iba a salir, vi a alguien que yo conozco, no recuerdo quién era, y decía: mira mis fotos, 459 fotos. Y yo dije: déjame ver. Y entré, ahí comencé a ver la foto. Y después, como que el Espíritu Santo me dijo: tú no tienes nada que hacer. Yo dije: ay, Señor, perdóname. Me paré y me fui. Te dirá: ¿por qué, pastor? Ya yo iba por la foto número 15. Y mira, ella así, 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 así. ¿Tú crees que yo voy a durar 1 hora viendo a alguien lo mismo, así y así? No. No, no, perdóneme, si usted lo piensa un poquito, no sé, como que la Biblia dice que tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. No sé, perdóneme de todo corazón, no estoy en contra de eso. Yo no quiero que usted vaya a decir que el pastor Agüero está en contra de Facebook. Entra a Facebook, entra a Twitter, entra a lo que sea. Yo tengo internet, yo entro a mi correo electrónico y busco muchas herramientas buenísimas ahí que me ayudan.
Pero no sé, hermanos, yo creo que si algo va a interrumpir mi vida con Dios y mi tiempo de oración en las noches, yo prefiero dejarlo. Si usted puede hacer las dos cosas, amén. Pero yo creo, hermanos, que tenemos muchas situaciones en esta vida que solamente se van a resolver a través de la oración. Necesitamos oración. Les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. No en vano el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. No en vano lo dice. Lucas el capítulo 6, versículo número 27. Lucas 6, 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrece, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Orad por los que os calumnian. Toda opresión necesita oración. Hermanos, todos nosotros tenemos gente que en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, que entramos en conflictos. Son cosas que nos van a oprimir. Son situaciones que nos van a desalentar. Gente que va a decir cosas de nosotros que no son ciertas, que van a hablar algo que no es cierto, que van a venir con situaciones que no son ciertas. El esposo comienza a decirnos cosas y a pelear, y la esposa comienza con estos problemas y aquello y lo otro. Y uno dice en el trabajo, se levanta algo, todo iba bien, en el negocio, en la iglesia, con los hermanos. Y ahí estamos nosotros en una situación de opresión, porque esas cosas nos oprimen emocionalmente, mentalmente nos oprimen. La Biblia dice, la mejor manera no es contestándole a ellos como se merecen, no es yendo a resolver esos problemas, no es discutiendo, no es peleando, no es contendiendo. Dice la Biblia, orad por los que os calumnian. Orad. Hermanos, yo creo que en nuestros matrimonios hay muchos conflictos porque oramos poco. Hermanos, tenga mucho cuidado, que a veces nuestros problemas, lo peor de nuestros problemas es que nos quitan, nos matan el deseo de orar. Nos quitan la concentración de orar. Gente me dice, pastor, yo oro, pero no me concentro porque siempre me viene a la mente este problema. Es que estás solamente pensando en el problema, tienes que pensar en Dios y orar al Señor. Y sal del ring. Ven para la iglesia. Porque a veces en la casa es difícil orar. Yo le digo, cuando hay problemas, yo le digo, sal del ring. Porque la casa no se convierte en un ring. Sal del ring y vete a la iglesia a orar. Y hermanos, es frecuente ver en nuestra iglesia, en las mañanas, montones de cristianos, varios cristianos que entran y salen y se van a un cuarto, a un lugar a orar. Nosotros creemos, hermanos, que la mayoría de las situaciones no se resuelven deprimiéndonos. No tengo nada en contra de la depresión. No se resuelve deprimiéndonos, no se resuelve llorando, no se resuelve dejando de comer. Se resuelve orando. La Biblia dice que Ana no tenía hijos. ¿Y qué hacía Ana? Oiga lo que hacía Ana. No comía. Qué tonta. Yo cuando tengo problemas, como más. Para que los problemas, para que me ayuden, ¿verdad? Mire, no comía. Le peleaba a su marido. Y lloraba. ¿Y quién sabe los años que pasó Ana en eso? Déjeme decirle algo, hermanos. Tenga mucho cuidado que Dios no le coge pena a nadie. Hay muchos creyentes que se molestan con Dios porque sienten que Dios no le ha ayudado. Pero ellos están aquí sufriendo, sentado, no oran, no claman. Dios, tú estás viendo, algo tienes tú que ver, que hacer. Dios no le coge pena a nadie. La Biblia dice que Ana un día se fue al templo como solía ser con su esposo, y cuando su esposo le dijo, nos vamos, ella le dijo, no, yo no me voy. Y dice la escritura que fue al templo
a orar y derramó su alma delante de Dios. Y al derramar su alma delante de Dios, dice la Escritura, que se levantó, comió y no estuvo más triste. Y aquí viene lo otro. Dios se le había olvidado que Ana existía. Porque dice la Biblia, y se acordó Jehová de Ana. Perdóneme, no es una teología nueva, pero si usted quiere que Dios se olvide de usted, trate de resolver sus problemas usted olvidándose de Dios y resolviéndolo humanamente. Si andamos buscando soluciones, hermanos, la solución solo se puede encontrar a muchas situaciones en nuestras vidas como resultado de la oración. Hay cosas en nuestras vidas, hermanos, que como cristianos, con todas las herramientas que Dios nos da, no podemos resolverla. Tú usas toda la sabiduría del mundo, no se resuelve. No le encuentras solución. Tú buscas consejeros, no encuentras solución. Va donde el pastor, pastor, ayúdeme, como fueron ellos. Le llevaron a su hija con problema y le dijeron a Pedro, Pedro y Juan y los apóstoles. Bueno, Pedro y Juan no estaban ahí, porque Cristo estaba en el monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo. Ahí estaban los otros 9 discípulos. Y dice la Biblia que ellos ya habían tenido éxito cuando Cristo los mandó de 2 en 2 y le dio potestad sobre enfermedades y demonios. Pero aquí se encuentran, y cuando vino este hombre, esta mujer, y le trajo su hijo, dice la Biblia que ellos dijeron, no, esto va a ser como los otros. Y comenzaron a usar el mismo método y no pudieron. Y cuando el Señor Jesucristo bajó del monte la transfiguración, dice la Escritura que ella... Esta mujer, dice la Escritura, este hombre le dijo, Señor, traje a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Hermanos, hay situaciones que ni un pastor, ni un consejero, ni nadie nos puede dar la solución. Solo el Señor. Cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? Él le dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. Muchas veces, hermanos, tenemos que acompañar la oración. Tenemos que acompañar la oración. Aquí encontramos 2 aspectos. Ellos debieron acompañar su oración con la fe. Ellos debieron acompañar su oración con el ayuno. Yo sé, hermanos, yo fui a predicar en una iglesia en Nueva York. Y yo hablé de lo que yo creo. No era un tema de la oración, pero toqué el asunto de la oración dentro de la predicación y el ayuno. Cuando yo terminé de predicar, el pastor dijo, bueno, como cree el pastor Agüero, si usted necesita ayunar, ayune. Yo dije, esto no es un asunto del pastor Agüero. Es un asunto de Dios. Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de Juan sí? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Acaso los que están en las bodas, mientras su Señor está, se van a poner a eso? Pero luego le dijo, pero vendrán situaciones, vendrán momentos en que ellos van a tener que ayunar. Y más adelante dice la Biblia que cuando el Señor se le apareció a Pedro con aquel lienzo lleno de animales, ¿sí recuerdan? Se le apareció con ese lienzo. Dice la Biblia que era la hora novena, creo que era, o la hora sexta del día. Ya eran la, recuérdense que los judíos era de 1 a 12, era de 6 de la mañana era la hora primera hasta las 6 de la tarde era el día. Y de 6 de la tarde hasta 6 de la mañana a la noche. O sea, se dividía no de mañana, tarde y noche así tradicionalmente, sino de 12 horas, periodos de 12 horas. Y dice la Biblia que cuando Pedro estaba allí arriba, el lienzo, dice la Escritura, que estaba en la hora de la oración y que estaba ayunando. Estaba ayunando. Y miren, hermanos, es mi percepción de este pasaje.
que si Pedro no hubiese, Dios sabe cómo hace las cosas. Él aprovechó un tiempo de ayuno y oración de Pedro para pedirle a Pedro que hiciera algo que Pedro no quería hacer. ¿Sí lo saben? Cristo le dijo, mata y come. ¿Qué le dijo Pedro? Que no. Tres veces le dijo, mata y come, y tres veces le dijo que no. Pedro son de esos cristianos que las cosas hay que repetírselas tres veces. Tres veces negó a Cristo, tres veces el lienzo se dio, tres veces Cristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Son de esos cristianos que a la mala tienen que aprender. Si Pedro no hubiese estado en ese tiempo de ayuno y oración, no va a la casa de Cornelio, porque cuando él llega a la casa de Cornelio, lo primero que le dicen es, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar donde un gentil. Y luego le dice, ¿para qué me hicieron venir? Yo no voy a ponerle la Biblia, pero yo como que lo imagino, ese como para qué, con un poquito de mala cara. Como ya estoy aquí obligado, ¿para qué me hicieron venir? Hermanos, fue en ese tiempo de ayuno y oración que el primer gentil del mundo fue salvo. El primero. Usted y yo necesitamos entender, hermanos, que soluciones, hay géneros que no van a salir con la oración sola. Tenemos que acompañarlo, la oración muchas veces se acompaña con el ayuno. La oración hay que acompañarla con mucha fe. La Biblia dice en el libro de Efesios, el capítulo 6, orando en todo tiempo, con todo ruego, súplica en el Espíritu. Hay que acompañarlo con ruegos y con súplicas. A veces hay que acompañar la oración, también en el Antiguo Testamento la acompañaban con ceniza y silicio. Porque hay géneros de situaciones que no salen así. No salen así. Hermano, déjeme decirle algo. Eso que pasó en aquella época, eso pasa hoy en día. Muchos cristianos no entienden la obra de Satanás. Hay muchos cristianos. El mundo evangélico está dividido entre un grupo que si usted estornuda cinco veces, le dicen que tiene un espíritu de estornudo. ¿En serio? Hay que reprender, reprende ese espíritu de estornudo, Señor. Y hay otros que se encuentran los bautistas y los convertidos a Cristo, que como que viven como si el diablo no existiese. Estos lo ven hasta en la sopa, y estos se creen que están en el milenio, que el diablo está atado. Pero usted no se imagina que muchos de los problemas que usted y yo enfrentamos son obras de Satanás. ¿Sabe lo que hace su servidor todos los días en oración? Todos los días y cada vez que me arrodillo a orar. Primera de Juan 3:7 dice que Cristo vino a deshacer toda obra del diablo. Y yo le digo, Señor, deshaz en este día toda obra del maligno en mi vida, en mi ministerio, en mi matrimonio y en mi familia. Deshazla. Hay muchos problemas que tú no sabes que son obras del diablo. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10: nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tus problemas, muchas veces que tenemos en el trabajo, en la iglesia, entre un hermano y otro, entre un líder y otro, entre un vecino y otro, entre un esposo y otro, muchas veces son obras del maligno. Y el día que tú y yo lo identifiquemos que es obra del diablo, y le pidamos al Señor en oración, en ruego y en ayuno, que deshaga toda obra del maligno, usted verá cómo vamos a vivir en paz. Porque hay algunas cosas que solamente salen con oración, acompañada de muchas cosas, de ayuno, de clamor, de súplicas, de ruego, de silicio, de ceniza, de lo que sea. Alguien me dice un día, pastor, ¿usted cree que hoy en día uno tiene que usar silicio y ceniza? Y yo le digo, mira, esas no son cosas que la Biblia dice que fueron quitadas en la gracia. Pero si tú sientes la necesidad un día de hacer eso,
por el Espíritu Santo, hazlo. Hazlo. No, no, yo sé, algunos dirán. Hazlo. Porque muchas veces hay género de situaciones que la solución no viene si no es acompañado con todo eso. Terminamos con Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puestos de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de orar y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. Toda presión necesita oración. El Señor estaba en una gran presión, en una situación de presión interna. ¿Sabe cuál era? O hago la voluntad de Dios y yo sé lo que voy a sufrir, o no hago la voluntad de Dios y evito el sufrimiento. Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, que no sea que mi voluntad, sino la tuya. No quiero abundar mucho en este punto, hermanos, pero las peores batallas que nosotros tenemos es la batalla de la voluntad nuestra con la voluntad de Dios en muchas cosas de nuestras vidas. Yo no sé usted, pero yo he tenido muchas batallas en mi vida, y el motivo número uno es cuando mi voluntad está batallando con la voluntad de Dios. Y la única manera en que he podido resolverlo es orar hasta que Dios me dé las fuerzas para, como Cristo, levantarme e ir a hacer la voluntad del Señor, aunque sea dolor y sufrimiento para mí. Toda decisión necesita de oración. Toda situación necesita de oración. Toda opresión necesita de oración. Toda solución necesita de oración. Y toda presión necesita oración. Así fue como Cristo les enseñó a orar. Así fue. ¿Y sabe lo que dice la Biblia más adelante? Que Pedro, cuando iba al templo, si recuerdan que sanó el cojo, iba caminando al templo, y dice la palabra de Dios que mientras iban al templo, fíjese, pero Juan y Pedro subieron junto al templo a la hora novena, la de la oración. Persistiremos en la oración. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: y subieron al aposento alto y moraban allí Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Aprendieron a orar. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aprendieron a orar. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaban. Si recuerda cómo Dios lo sacó de la cárcel allí, que estaba custodiado por cuatro grupos de soldados, y Dios, el ángel, le abrió las puertas. Y cuando Pedro se vio afuera, dice la Biblia que él salió y dijo: ahora entiendo lo que pasó.
Y en vez de irse corriendo donde su mamá, o donde su papá, o donde sus hermanos, o sus hermanas, o sus esposas a decirle, mi amor, mañana me iban a matar, pero Dios me sacó, dice la Biblia. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde estaban muchos reunidos orando. ¿Aprendieron o no aprendieron a orar? Aprendieron. Ellos tuvieron que pasar por situaciones por las que pasó Cristo y se dieron cuenta que la única forma de resolverlo siempre fue a través de la oración. Todo necesita de oración. Alguien dijo que la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Padre bueno y misericordioso, muchas gracias te damos, Señor. Porque muchas veces pensamos que sabemos porque lo hacemos, pero no lo hacemos como tú sabes que debe ser hecho. Y si hay algo en el que siempre seremos ignorantes en este asunto de la oración, ayúdanos, Señor, a orar en el Espíritu. Ayúdanos a depender siempre en oración y en clamor de ti, oh Dios, para que toda opresión, toda situación, toda presión, toda aflicción, toda situación en nuestras vidas, toda sean resueltas por la oración. En nombre de Jesús. Amén.